tiene dos diferencias que te mostraré. Pues nos ponemos el delantal y vamos con ello. Bueno, pues lo primero que he hecho es lavar y sacar la berenjena y ahora le corto las dos puntas, los dos extremos. A continuación le quito esta primera capa que no la vamos a utilizar y el resto de la berenjena lo corto a lo largo en unas láminas de medio centímetro aproximadamente. Mira, ¿ves? Así, más o menos. A continuación ponemos una sartén a calentar con un hilo de aceite, como una cucharada sopera más o menos. Y mientras que se calienta el aceite, vamos a salpimentar por ambas caras, por delante y por detrás, las láminas de berenjena. Y enseguida verás las dos diferencias de este sándwich. Y aquí está la primera de las dos diferencias que te he dicho que tiene este sándwich. La otra la veremos más adelante. Esta diferencia consiste en que sustituimos el pan de molde por la berenjena porque es mucho más nutritiva y mucho más ligera. Ya te he comentado antes que tiene muy pocas calorías, muchas menos calorías que las que tiene el pan. Bueno, pues ya tenemos la berenjena como necesitamos que esté. Las he tenido por cada lado unos 2 minutos y ahora que ya están, las saco en un plato con papel absorbente y las reservamos. En la misma sartén, por supuesto, para no ensuciar más cacharros y así tener que lavar menos, ponemos otro poco de aceite y dejamos que se caliente. Mientras, vamos a batir un huevo con una pizca de sal. Y esta es la segunda diferencia de este sándwich. No le quites el ojo porque no lleva pan, pero tiene miga. Ahora que ya tenemos el aceite caliente, echamos el huevo que hemos batido a la sartén y lo repartimos bien por toda la base. A lo mejor te crees que voy a hacer una tortilla, pero no. Ahora que tenemos el huevo bien repartido por toda la base de la sartén, ponemos una lámina de berenjena a cada lado, procurando que no queden muy juntas. Y vamos a dejar que el huevo cuaje unos segundos. Verás qué completo resulta este sándwich. Porque la berenjena es saciante y de fácil digestión. Y a la hora de la cena es perfecto si lo acompañas de una ensalada o de una sopa. Y si lo quieres hacer a la hora de la comida, pues le pones un entrante más contundente. Vale, pues en este punto vamos a necesitar un poquito de maña, porque hay que darle la vuelta a esto. ¡Ale, hop! Y cuando lo tenemos en esta posición, metemos estos dos laterales, el de más cerca a ti y el de enfrente, para adentro. Porque ahora vamos a pasar a ponerle unas buenas láminas, unas buenas lonchas de queso. De ese queso que funde bien. Y una o dos lonchas a tu gusto de jamón york. Así, bien puestas. Para acabar poniéndole otras buenas lonchas de queso. Y ahora doblamos una lámina sobre la otra y dejamos un par de minutos por cada lado para que el queso funda bien. Pues este sándwich de berenjena ya lo tenemos listo. Si quieres hacer más, solamente tienes que seguir los mismos pasos y hacer tantos como quieras. ¡Wow! Si te ha gustado la receta, compártela en tus redes para que también la disfruten tus amigos. Suscríbete al canal si no lo has hecho todavía y activa la campanita para que te avise siempre que suba un nuevo vídeo. Y si tienes alguna duda, algún comentario o alguna pregunta sobre esta o cualquiera de mis recetas, déjamela en los comentarios que te contestaré enseguida. Y ya sabes, si quieres comer saludable, cocinar fácil y rápido ensuciando muy poco para ahorrarte trabajo y dinero en la cocina, Platos Plis Plas es tu canal. ¡Hasta el próximo vídeo!